Yo tengo un texto bíblico que se llama en San Juan 3:16. Y dice, porque de tal manera Dios ama al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le bendiga, hermano. Mi texto se cuenta en Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dar a su Hijo unigénito, para que todo lo que no cree no se pierda, más tenga vida eterna. De la casa, mi hermana. Hoy tengo mi texto y es así. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Tengo ni hermano. De una niña más, mi texto se cuenta San Juan, 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, porque de tal toda quien que queda no se espera más vida ni de eterna. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mi texto se encuentra en Salmo 136:1 y dice así: alabar a Jehová porque es bueno y para siempre es su misericordia. Alabar Dios de dioses que para siempre es su misericordia. Alabar el Señor de señores que para siempre es su misericordia. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Hoy voy a decir un texto bíblico que se encuentra en Salmo 12:7 y dice: tú, Jehová, los guardarás de esta generación y los preservarás para siempre. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, ma. Hoy quiero decir un texto bíblico que se encuentra San Juan 3:16 y dice: porque tal manera amó Dios al mundo que dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mantenga vida eterna. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Hoy voy a dirigir un texto bíblico que se encuentra en Salmos 24:1 y dice: de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mi texto se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 33 y dice así: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Hoy voy a decir un texto bíblico que se encuentra en Salmos 27:1 y dice: Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Jehová es mi fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Amén.
Dios bendiga, hermanos. Mi texto bíblico se encuentra en Salmos 31:3 y dice: Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Mi texto bíblico se encuentra en Apocalipsis 22:13 y dice: Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Yo le bendiga, hermanos. Yo le bendiga más. Yo puedo decir un texto bíblico que se cuenta en San Juan 1:2. Este era el principio con Dios. Amén. Dios te le bendiga, hermanos. Dios te lo bendiga más. Hoy dice un texto que se cuenta en Salmos 23:5:1 y dice: Eres a ti, oh Jehová, levanta mi alma. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Hoy mi texto bíblico se encuentra en Salmos 8:1. Oh Jehová, Señor nuestro, Juan, glorioso tu nombre en toda la tierra, has puesto su gloria sobre los cielos. Amén. Dios le bendiga.